camión de carga invadió la zona peatonal del centro de San Juan de los Lagos y atropelló a varias personas, además de destruir varios puestos de comida. Al parecer se quedó sin frenos y provocó el aparatoso percance. El accidente se registró cerca de las 10 de la noche de este viernes 14 de octubre. Las autoridades municipales reportaron 8 personas lesionadas. Su estado de salud fue reportado como fuera de peligro. Varios videos fueron tomados con teléfonos celulares y cámaras de vigilancia y se han compartido en redes sociales. En ellos se observa que el conductor del camión tipo Thornton, al parecer de una empresa de transportes, se mete a velocidad media al centro de San Juan de los Lagos y arroja todo a su paso, incluyendo a varios comerciantes que tenían sus puestos instalados. Hasta estos momentos se desconoce si el chofer manejaba bajo el influjo de alguna droga. Fue detenido por la policía de San Juan de los Lagos y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones.